7:32 de la mañana. ¿Cómo les va en este miércoles? Ya mitad de semana y muchísima información. Y lo que seguimos destacando, una de las cosas más importantes sigue siendo el tiempo seco, los bajos contenidos de humedad que se mantienen en el estado, en la ciudad. Hoy incrementa un poco más, en un 20%, sin embargo sigue siendo un porcentaje bajo. La temperatura máxima alta de nueva cuenta, con este ambiente cálido, el cielo parcialmente soleado a soleado es lo que se estará experimentando a lo largo de esta jornada y por eso seguimos con este semáforo de incendios. Hoy miércoles 18 de enero, el riesgo es muy alto, no queremos que suceda una tragedia, hay que extremar precaución y hay que poner de nuestra parte, ya lo sabe. El mayor porcentaje de incendios es asociado a un descuido de nosotros, de los humanos, entonces hay que extremar precaución. Las principales recomendaciones pues son no arrojar objetos que puedan hacer este efecto lupa, también no encender fogatas y por supuesto llamar de inmediato a las autoridades si somos testigos de algún incendio. Aparte que esto hace que los contaminantes se mantengan hoy, al menos en la última actualización, cerca de las 6 de la mañana, la estación de San Pedro nos indicaba una calidad del aire extremadamente mala. Hay que cuidarnos al momento de salir de casa, sobre todo aquellas personas que acostumbran a tener actividades al aire libre, que hacen ejercicio muy temprano. Cuídese mucho. De precipitaciones relevantes no hablamos en el territorio nacional, solamente los cambios que han sido constantes ha sido en el noroeste, en algunos puntos del norte, con algo de lluvia, con un descenso en la temperatura, con ambiente frío, especialmente durante las mañanas. Y en la ciudad el panorama es diferente. Para Monterrey alcanzaremos 29 grados, tiempo seco, el cielo soleado, la bruma todavía se mantiene, por la noche estimamos 19 grados, algunas nubes con el viento del norte. Le adelantábamos jornadas anteriores que esperamos la llegada de un frente frío débil, no tiene precipitaciones. El día de mañana seguimos con el cielo soleado, el viento se mantiene, mínima de 15 y máxima de 22, va a bajar la temperatura, pero solamente un poco. El tiempo será fresco prácticamente todo el próximo jueves, una jornada agradable, donde sí se va a necesitar ese suéter, es durante la mañana del próximo viernes, mínima de 12 y máxima de 20 grados, cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvia suele en un 20%, es un porcentaje bajo, pero ahí va aumentando un poco la humedad. Estas temperaturas que irán cambiando, sobre todo, pues esa, para tomarlo en cuenta con los pequeñitos, con las personas de la tercera edad, los niños que van a la escuela muy temprano, ahora sí hay que abrigarlos por la mañana. El sábado parcialmente soleado, mínima de 14, máxima de 24 grados. El domingo vuelve a soplar el viento, mínima de 9, máxima de 20 grados. Va a llegar otro frente frío muy seco. No tendrá precipitaciones, tampoco durante el próximo lunes, con una mínima de 8 y máxima de 22 grados. Valores bajos, pero solo por la mañana. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más. Esto es Telediario.